Bienvenidos a Rumbo Libre. He llegado hasta el puerto deportivo del buceo con las mejores intenciones de zarpar y navegar con vista de costa, pero el tiempo ha desmejorado y decido esperar, mientras en Punta del Este, en un par de horas se correrá la regata Challenger 2004, por lo que trato de ubicar a mis hijas para que cubran el evento. Rumbo libre llamando a Mónica. Rumbo libre llamando a Mónica. Rumbo libre llamando a Mónica. Sí. Rumbo libre, Mónica. Hola. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho. Ah, ¿cómo andás? Bien, ¿te Sí. ¿Dónde estás vos? Acá, en Parada 27. ¿Parada 27 de dónde? De Punta del Este, frente a la isla Borrico. ¿Qué estás haciendo? Y estaba caminando un rato. ¿Y vos en qué andás? Estoy en el puerto del buceo. Bueno, estoy preparando para salir a navegar, pero el tiempo aquí está muy feo. ¿Cómo está ahí el tiempo? Está nublado, para llover. Ah, también está feo. Aquí estuvo lloviendo. Pero bueno, vamos a esperar un poco y ver si podemos lograr salir a dar una vuelta. De todas formas, estoy disfrutando la vista que tiene este puertito del buceo, a pesar de su día nublado y lluvioso. Esperá un poquito que empezó a llovinar y voy para adentro. Ah, empezó a llovinar. Sí, esperá. Rumbo libre llamando a Mónica. Sí, te escucho. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a tener que ir a ver una regata, a filmarla, a entrevistar ahí. Rápido, tenés que irte porque se está por largar. Bueno, salgo para ahí. Bueno, dale. Hola. Pati, ¿me escuchás? Hola, papá, ¿qué pasó? Por fin, Pati, te ubico. ¿Qué haces? Estoy acá, estoy en el Conrad. Ah, ¿por el Conrad? Esperá, Mónica, que está por la parada 27. Sí, y junto a tu cámara van a cubrir el evento. No tengo que ir a buscar la cámara. Bueno, dale. Bueno. Y que las imágenes sean buenas, ¿eh? Bueno. ¿Estamos? Rumbo libre llamando a Mónica. El Carros, la función que tiene es de propaganda. Además de la propaganda, llevamos las promotoras cuando van a obsequiar los gorros, los sombreros, los bolsitos y los parasoles. Turistas, lamentablemente, no estamos habilitados a circular con ellos. Rumbo libre llamando a Mónica. Hace algunas horas llegué a Punta del Este con el propósito de disfrutar un fin de semana que me sacara de la rutina y de los mareos que produce trabajar en Montevideo. La llamada recibida por parte de Rumbo Libre, más bien de mi papá, seguramente me cambiará el entorno donde vine a sumergirme. Pero bueno, tengo que cumplir. Posiblemente haré alguna nota y después a pasear por Gorlero, ya que con solo pensar que tengo que subir un barco, comienzo a marearme. Rumbo Libre llamando a Mónica. Sí, hola. ¿Por dónde andás? Estoy esperando el embarque de Capitán Miranda para la largada. Tratá de ubicar al señor Ricardo Monin. ¿Monin? A ver si podemos hablar con él. Bueno, entendido. Voy a eso. ¿Ricardo? Acá, Ricardo. Para ti. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Mónica está? De Rumbo Libre. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? A ver, voy a comunicarme con mi padre. Hola. ¿Sí? Sí, mirá, acá encontré a Ricardo Monin. ¿Sí? ¿Querías hablar con él? Sí, hacele favor, pasale el handy. Bueno. ¿Hola? ¡Buen día, Ricardo!
¿Cómo andás? ¿Estás tú bien? Bien, esperá que me meto para adentro que está lloviendo. Bueno, nuevamente buen día, Ricardo. ¿Vean? Ahora sí, porque me estaba mojando. ¿Cómo está el entorno de la regata Challenger 2004? Ya estamos casi para abordar el Capitán Miranda. A las 12 va a ser lo que es la largada. Bien. ¿Cuántos inscritos tenés aproximado? Hay más de 59 inscritos. ¿59 veleros? 59. Bueno, mi hija va a estar a bordo del Capitán Miranda, ¿eh? Dale. Cuídala. Esperamos, vamos arriba. Bueno, gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos. No lo puedo creer. Como quien no quiere la cosa, presiento que me van induciendo a meterme en un lío. Realmente no sé qué es lo que tengo que hacer. Sigo a la mayoría de las personas que observarán la regata desde el Miranda. Hago tiempo y me pierdo de vista. Pero no, no puedo hacer esto. Ni a Rumbo Libre, ni a la compañía que apoya a mi padre. Sigo, que sea lo que sea, allá voy. Me detengo junto al grupo y trato de tranquilizarme mientras observo y me pregunto. ¿Será este pesquero o tal vez este crucero el que nos lleve hasta el Capitán Miranda? La respuesta no tardó en llegar cuando alguien me saca de dudas, indicándome que debo subir en la lancha de prefectura. A fin de ser sincera, es la primera vez que hago este tipo de cosas, y en este momento pienso que tal vez sea la última. Así que me voy subiendo a la lancha, me conformo y trato rápidamente de buscar un lugar donde me sienta protegida de mis posibles mareos. A pesar del tiempo, que nos ofrece un día pintado de tonos grises, el panorama que logro apreciar a un lado y al otro es muy bonito. Pero no dejo de temblar por los nervios que siento en estos momentos. Realmente estoy atemorizada, desearía volver. Más aún cuando de repente un Leonardo DiCaprio se presenta ante mí y por algunos instantes me hace sentir en el Titanic. A la distancia el buque escuela aguarda nuestra presencia y mis nervios van en aumento. La lancha de prefectura que nos transporta se acerca al velero. Tendremos que pasar saltando de un barco al otro. Mejor intento ser la última pasajera en subir. Pienso, tal vez no haya más lugar y pueda retornar a tierra. Pero sorpresivamente aparece nuevamente DiCaprio. ¿Querrá repetir la escena? Bueno, ya estoy a bordo. Recorreré el mismo para verlo más detenidamente. Realmente es interesante. Todo luce con brillo. Es mi primera visita al Capitán Miranda, el velero escuela de la Armada Nacional, donde el guardia marina, egresado de la Escuela Naval, tiene la gran oportunidad de llevar a la práctica, en contacto con el mar, todo lo que ha estudiado durante su instrucción. Pero además, este emblemático buque es un embajador de nuestro país alrededor del mundo. Su nombre honra la figura de don Francisco Miranda, capitán de navío, docente y con profunda vocación dedicado a los temas del mar, fallecido en 1925. Mónica, Mónica. Sí, hola. ¿Dónde te encontrás? A bordo, Capitán Miranda. Ah, disfrutando del paseo. Me alegro. ¿Cómo te sentís? Y más o menos, un poco mareada estoy. Me quiero bajar, ya. No, ni lo pienses. Tenés que seguir. No, no, pedí alguna pastilla para el mareo. No, no, de ninguna manera. Ahí el teniente o el capitán del Capitán Miranda te van a ayudar. ¿Me escuchás? Adelante para Rumbo Libre. Bueno, acá estoy con
conteniente, ya ni sé ni el nombre porque estoy re mareada, se mueve mucho acá. Esto. Tranquila, mirá hacia el horizonte. No, no puedo. Decirle al teniente que... No, se mueve. Hay un punto fijo que mirar. Bueno, vamos a hablar un poco con él y le vamos a preguntar sobre Capitán Miranda, a ver qué nos puede hablar de esto. Bueno, el Capitán Miranda fue construido en España en 1930. Se ingresó a la Armada como buque hidrográfico. Luego de cumplir sus funciones como buque hidrográfico, se pensó en desguazarlo y en ese momento la Armada optó por hacerlo velero escuela. Se hizo una reforma en los diques de la Armada y luego en el 93 se fue a España y se organizó todo el barco como está hoy en día. Se modernizó, digamos, ¿no? Lo único que quedó del antiguo el Capitán Miranda fue el casco. ¿Qué es el casco? El casco es la parte de afuera del barco. Ah, la parte de afuera. Bueno, muy bien. Ya, no voy a hablar más nada. ¿Querés preguntarle algo? Porque yo ya no puedo hablar. Pasale el handy que le pregunto. Bueno. Buen día, teniente. ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? Bien, fenómeno. Cuéntenos un poquito qué tipo de barco es, cuántos palos tiene, las velas. Bueno, es un velero tipo goleta. Tenemos tres palos, el trinquete, el mayor y el mesano. ¿Las velas? Las velas son de aparejo tipo Marconi. Después tenemos el foque, el petifoque, el trinquete, la triquitilla, el mayor y el mesano a las velas. Bueno, teniente, le pido por favor que no autorice a mi hija a tomar bebida con alcohol. Bueno, a ver si se me cae por la banda. Y le agradezco su atención para Rumbo Libre. Gracias. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Chao. Hasta pronto. Hasta luego. El mareo va en aumento, a pesar de la tensión de la tripulación del Miranda. La regata prepara la largada. Mientras busco superar mi malestar, decido visitar el puente de mando. Deseo conocer algo de tanta máquina e instrumentos aquí instalados. Entre mamboleos y tropezones, llego a una mesa donde veo un mapa. Bueno, me dicen que es una carta marina y me animo a preguntar. Disculpame, ¿podés indicarme dónde estamos navegando en estos momentos? Es el último punto, era 12:37. Gracias. Los números que estamos escuchando es el rumbo que sigue el barco. Algún día podré explicárselos. ¿Cómo está equipado instrumentalmente el puente de mando? Acá tenemos dos radares, tenemos dos equipos de VHF, uno de ellos con llamada selectiva digital, tenemos una ecosonda, tenemos un hidra para medir la velocidad de viento, entrada de viento, tenemos tres GPS para posicionarnos satelitalmente, una consola de alarmas, tenemos una computadora con todas cartas electrónicas. Perdón, ¿no se enoja si me lo repite? Estos son este y aquel de la punta son radares. Aquellos dos son GPS. La consola de máquina con llamada selectiva digital. El ecosonda. El sistema hidra con la entrada, con la velocidad y entrada de viento, un VHF,
la parte de alarmas, la consola de alarmas del buque, que nos indica cualquier problema que haya, va a sonar y nos va a indicar dónde es, y la parte de iluminación. Clarísimo, ¿no? Bueno, me voy a ver la largada, no vaya a ser que me la pierda y no cumpla con mi trabajo. Los veleros ya están alistados, son una gran cantidad, pero lo que más me llama la atención son esos barquitos chiquitos con los niños en pleno mar, sin ningún problema, y yo asustada hasta los pelos. Los preparativos para la señal de largada están prontos. Banderas indicadoras, pitos, relojes, cuentas regresivas y el cañoncito que dará la estocada inicial. Todo pronto, esto va a explotar en cualquier momento. Largaron. Bueno, es hora de reponer energías. Se me ha pasado el malestar. Llamando a Mónica. Rumbo Libre llamando a Mónica. Qué barbaridad. Sí, hola. Hola. Sí, yo. ¿Qué estás haciendo que demoras en contestar? En estos momentos, ahora estoy almorzando. Ah, bueno. Buen provecho. ¿Dónde están en estos momentos? Ya estamos llegando. A ver si buscas al capitán del Miranda. Capitán Silvera. Bueno, cómo no. Sí. Pero vino solo el Capitán Silvera. Bueno, pásamelo. Lo paso. Buenos días. Buen día, Capitán. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Muy bien, acá navegando un poco con estos amigos en la bahía de Maldonado. Otra vez el reencuentro después que lo fuimos a buscar a la bahía del Río de la Plata, allá de Montevideo, cuando llegaron del viaje con el buque escuela, ¿no? Es verdad, recordamos con gran cariño y emoción ese momento. Bueno, ¿cómo ha sido esta travesía para la Challenger 2004? Bueno, realmente nosotros lo único que hicimos fue ser el lugar donde se situó el jurado, que fue un éxito la regata, evidentemente, con todos los inscriptos que vieron, y nos encargamos de apoyar a la comisión de largada. Lo único que hicimos fue una misión de transporte. Claro. Pero una jornada espléndida. Sí, realmente para lo que se esperaba, tuvimos aviso de temporal fuerza 10 anoche y por suerte el barómetro desmintió los pronósticos y bueno, aquí estamos. Capitán, vaya preparando un camarote más porque para la próxima zarpada del Capitán Miranda, en su recorrido que hace habitualmente todos los años, bueno, espero conseguir por lo menos un lugar para una pierna. Bueno, yo me sentiría honrado, pero lamentablemente el próximo viernes estoy relevando, o sea que será motivo de orgullo para mi próximo relevo. Bueno, de todas formas le agradezco igual, Capitán. Será hasta la próxima y buenos vientos. Un gusto, como siempre, pasar muy bien. Gracias, Capitán. Chao. Hola.
Hola, llamando a Rumbo Libre. Hola. Sí, Mónica, sí, sí. Hola. Sí, por lo visto esto no va a cambiar. Mirá, sigue el viento, sale el sol, está muy feo afuera y realmente me parece que no da para mucho más. Así que seguí vos desde punta y por si acaso, tomate otra pastilla para el mareo. Bueno, me parece bien. Los 10 años que tardó Ulises en retornar de su viaje desde Troya a Ítaca me parecieron cortos si los comparo con la odisea que me tocó vivir. Ahora vuelvo a estar mareada. El barco se me va de un lado a otro, pero por fin vuelvo a la lancha de prefectura para retornar nuevamente a mi hábitat natural. Decimos adiós a este buque escuela y más tranquila comienzo a contar mi aventura marinera. La escollera principal del puerto de Punta del Este marca el fin de esta travesía. Piso tierra firme y por si acaso me voy rápidamente de este bonito lugar con rumbo a la entrega de premios. Señor prefecto del puerto de Maldonado, señor comodoro del Yacht Club de Punta del Este, corredores, clientes, amigos, para Royal Ocean Alliance es un orgullo estar nuevamente sponsoreando conjuntamente con el Yacht Club de Punta del Este lo que ya se ha transformado en un clásico de la actividad náutica en el verano puntaestreño. Actividad náutica que nos orgullecemos en liderar en materia de seguros en más de 50 países del mundo. A modo de comentarios, el pasado 18 de enero fue votado en el puerto de Southampton el barco de pasajeros más grande del mundo, el Queen Mary II, el cual nos orgullecemos de asegurar con más de 2.200 millones de dólares en suma asegurada. En el Río de la Plata, Royal Ocean Alliance asegura más de 2.500 embarcaciones en ambas márgenes del Plata, siendo la compañía aseguradora líder en este segmento en el mercado. Para Punta del Este, una novedad que también nos orgullecemos de que este año, a pedido de muchos de nuestros clientes, un balneario donde la gente viene a buscar su tranquilidad, pues para nuestros clientes una mayor tranquilidad, el poder contar hoy con nuestra sucursal en el departamento de Maldonado, muchos habrán visto ahí en la calle Roosevelt, para acercar nuestra compañía, para estar ahí, en poder proporcionarles en esos momentos difíciles, bueno, el respaldo y el servicio que nos caracteriza en esos momentos. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos el próximo año. Gracias. Primer puesto, categoría IMS, entrega el director... El señor Juan Guardino, Clipper, Royal Ocean Alliance, Miguel Vidal.